Del apóstol Pablo a los Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Gálatas 1:8. El título del mensaje: un evangelio diferente. Un evangelio diferente. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Cuando Jesús, allí en Mateo 24, hablando a los discípulos, le dice que antes de su venida sería la apostasía. Y la palabra apostatar en el griego equivale a negar la fe. Estaba hablando claramente a la iglesia, se estaba refiriendo, era a la iglesia. El mundo, a pesar de que no cree, no lo podemos incluir en apostasía, porque el que no cree no tiene argumento para negar a Cristo. La apostasía implica que el creyente, que el que ha recibido a Cristo, lo ha reconocido como Señor y Salvador, le dé la espalda nuevamente, vuelva a hacer cosas que estaba haciendo antes de supuestamente conocer a Cristo. Y estos movimientos de apostasía precisamente se han expandido, se han multiplicado de tal manera que se predican como doctrinas sanas cosas que Cristo no nos enseñó. La palabra evangelio, en su raíz original en griego, traduce buenas noticias, buenas nuevas. Y es que de eso se trata lo que vino a hacer Jesucristo a la tierra como hombre, fue a traer una buena noticia. La humanidad se estaba perdiendo. La ley mosaica definía el pecado, exponía el pecado, pero no limpiaba del pecado. A través de la ley mosaica se venía anunciando en los ritos los derramamientos de sangre de animales, lo que Cristo iría a hacer cuando se encarnara como hombre y cumpliera el plan de salvación. ¿Qué mejor noticia para la humanidad que la salvación del alma? El 99% de las sectas a nivel mundial buscan la salvación del alma, sabiendo que es una parte etérea, intocable, y que necesita ir a alguna parte. La semana pasada, cuando estábamos predicando, estuvimos hablando de Caronte, el barquero de los griegos, que había que llegar con una moneda a donde Caronte, para que Caronte atravesara los muertos al otro lado. Y el que no tenía moneda no podía atravesar al otro lado. Aún los griegos, en medio de su mitología, estaban entendiendo que había una parte espiritual. Los fariseos, los saduceos, los egipcios enterraban a sus faraones con sus sirvientes vivos en las tumbas, con el oro, con sus propiedades, con todo, pensando que necesitaban provisiones para el viaje al más allá. De hecho, el ser humano nace con esa convicción, con esa necesidad de que necesita un complemento etéreo. ¿Quién le dijo a las tribus indígenas, donde no se les predicó a Cristo, que cogieran un árbol que se cayó, le cayó un rayo, lo tallaron, hicieron una imagen y empezaron a adorarlo y lo consideran un dios? ¿De dónde sale eso? Eso sale de una parte intrínseca de nosotros. Nosotros tenemos una parte espiritual que necesita identificarse con algo espiritual. Las doctrinas, pseudodoctrinas que se están enseñando en este tiempo, tienen un trasfondo espiritual. Y no se trata de que haya otro evangelio. El evangelio es uno solo. Lo instituyó Jesucristo. Cuando hablo de un evangelio diferente, yo tenía una conversación con un hermano que está en Curazao, Javier lo conoce,
Y el hombre me dijo, te puedo llamar, y duramos 45 minutos compartiendo, y este hombre me decía cómo había perdido el tiempo cuando creía conocer a Cristo en sitios donde solamente le hablaron de que había que vestir bien, gastar bien, comer bien, vivir bien, pero ¿y Cristo qué? Y realmente no hay un versículo en la Biblia donde Jesús diga que Él nos quiere convertir en millonarios. No existe. Lo que sucede es que tener a un Dios todopoderoso a favor nuestro implica que algo bueno va a pasar en nuestra vida. Pero el énfasis del Evangelio es precisamente la salvación del alma. La buena noticia de que esa parte que no se muere, porque Cristo puede sanar un cáncer. ¿Cuántos lo creen? Pero después que sane el cáncer, cuando esa persona cumpla 90, 95, 90 años, 99 años, ¿qué pasa con el cuerpo? ¿Qué pasa con esa carne? Se sanó de cáncer, se hizo un milagro, pero igual la carne va a morir. Pero el alma necesita algo que solo Cristo puede ofrecer: salvación. Y fue lo que Él vino a anunciar. Juan el Bautista abrió el camino para el Señor. Esta tarde, cuando estaba aquí, recordaba la escena cuando María, la mamá de Jesús, y Marta, la mamá de Juan el Bautista, que eran, ellos eran primos. Cuando María se encuentra con Marta, dice que el bebé en el vientre saltó porque sintió la presencia del Espíritu Santo que estaba en ese bebé que estaba allí en el vientre. Y Juan el Bautista arrancó, y nosotros vemos en Mateo, cuando Juan el Bautista le anuncia al pueblo, dice, yo bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo. Él lo bautizará en Espíritu Santo y en fuego, que son los famosos tres bautismos de los cuales hemos estado predicando. Pero el apóstol Pablo, en el año 56 después de Cristo, cuando le escribe esta epístola a los Gálatas, mira lo que dice. Vamos a leer desde el versículo 6. Gálatas 1, 6, para tener el contexto. Bienvenido, Eneide, recibimos tu mensaje. No te preocupes. Dice el apóstol Pablo, estoy maravillado. En griego estaba diciendo, oye, yo estoy sorprendido. Estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio que dice diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que los perturban y quieren contaminar el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, mira lo que dice el apóstol Pablo, él dice, si yo viniera donde ustedes a anunciarle otro evangelio diferente del que les hemos anunciado antes, sea yo anatema, o sea, maldito. La palabra anatema es maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica diferente evangelio del que habéis recibido, se llama anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Pablo predica a Cristo resucitado a los de Galacia. Los galos, que vienen siendo los italianos hoy en día, los galos recibieron a Cristo, reconocieron a Jesucristo como Salvador y Señor, reconocieron que resucitó al tercer día de entre los muertos, reconocieron que era por gracia y no por obra que éramos salvos. Pero resulta que empezaron a aceptar, y nos damos cuenta que esto no es nuevo, que había que retomar los ritos de la ley, que había que circuncidarse, que había que practicar el Shabbat, que había que buscar las raíces hebreas, judías y todo este tema. Y Pablo era de los que era apasionado por Jesucristo, y Pablo no les estaba hablando suavecito allí. Todo, si usted nota todo lo que Pablo expresa, lo nota con signos de admiración, o sea, le está haciendo énfasis. Y ven acá ustedes, ¿qué les pasó?
Ustedes conocieron a Jesucristo como resucitado. Ustedes saben que es por gracia, no por obras. Y entonces, ¿cómo ahora ustedes vuelven atrás a los ritos de la ley mosaica? Pablo sabía que había un problema serio. Porque es que cuando alguien recibe a Cristo y le da la espalda, tiene un problema serio. Por eso es que la Biblia dice que es mejor no conocerlo que conocerlo y apartarse. Ahí mismo en Gálatas, volteamos la página y leamos Gálatas capítulo 3, versículo 1. Y dése cuenta que Pablo arranca el versículo apretándole los dientes a lo de Galacia. Oh, Gálatas insensatos. En el griego original, estaba mirando allí en la traducción de la Septuaginta, dice Gálatas estúpidos. Cualquiera diría, oye, pero Pablo, ¿qué le pasaba a Pablo? No, no. Pablo la tenía clara y sabía que había dado todo, había dejado todo, había entregado todo lo que él era por Cristo, y que se lo estaba entregando todo lo que Cristo le había revelado a aquellos a los que recibían a Cristo y se convertían en iglesia. Y Pablo les dice, oye, Gálatas insensatos, Gálatas estúpidos. ¿Quién los fascinó? En el griego dice, ¿quién los embrujó? ¿Ya? Para no obedecer a la verdad, a ustedes, ante sus ojos, Jesucristo ya fue presentado claramente entre ustedes como crucificado. Y les pregunta, esto solo quiero saber de ustedes, o sea, díganme, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Pablo, la carta a los Gálatas es una carta donde Pablo ataca fuertemente el movimiento del judeomesianismo que se había introducido, y entre esas cosas estaba el hermano Pedro, porque ahí estuvo el problema. Pedro y Pablo casi se van a las manos. Hay unos textos históricos donde dice que Pedro y Pablo contendieron ardientemente, o sea, casi se van a los puños. Porque Pablo le reclamaba a Pedro, ¿cómo así? ¿Tuviste a Jesús? ¿Cómo fue crucificado? ¿Cómo lo martirizaron? ¿Cómo lo convirtieron? ¿Lo viste resucitar? ¿Lo viste nuevamente en la pesca con nosotros? Y ahora vas a decir que hay que volver a practicar ritos de la ley. O sea, Pablo estaba peleando, ni siquiera por Jesucristo, por los de Galacia. Pablo estaba exhortando fuertemente a los de Galacia porque estaba preocupándose por la salvación del alma de ellos, porque la única salvación es a través de Jesucristo. No hay ritos, no hay pactos, no hay encuentros, no hay votos, no hay santos de madera, no hay crucifijo, no hay escapulario, no hay la oración de las tres cruces ni las tres potencias, no hay nada de eso sirve para ser salvo. Solo creyendo en Jesucristo basta, es suficiente. Y este problema que Pablo está enfrentando se convierte en el problema que hoy se predica y se enseña como sano. El movimiento judío-mesiánico en este tiempo, que está pretendiendo que los cristianos que vinieron aquí, que recibieron a Jesús como Salvador y Señor, entonces empiecen a adoptar ritos de la ley, al decirles que hay que buscar las raíces judías. ¿De qué tribu vienes tú? A Jesús no le importa de qué tribu venimos, ni si no venimos de ninguna tribu. La Biblia dice que en Cristo no hay judío ni hay griego. No hay esclavo ni libre. No hay hombre ni mujer. Y no está hablando de género. Está hablando de que todo el que recibe a Cristo como Señor y Salvador, sea estrato 1, estrato 20, sea blanco, sea negro, sea colombiano, sea venezolano, sea varón o sea mujer, se convierte en parte del cuerpo de Cristo. Es lo que estaba diciendo. ¿Qué pasa? El pretender
adoptar los ritos de la ley y predicarlos como doctrina, y aún se consideran cristianos, porque entonces están enseñando que somos que Jesús, al que adoramos nosotros, no es el Hijo de Dios, que hay que decir Yeshua, Yamashia, porque así sí nos escucha Dios. Que ya no hay que decir, hermana Ludy, la paz de Dios sea en su vida, sino hay que decir Shalom. Que las mujeres no pueden venir al templo si no tienen el velo. Que los hombres no pueden venir al templo si no traen la kipá. Todo eso es ritología, simbolismo de lo que Cristo iba a hacer. Pero una vez fue consumado, todo esto fue quitado. Somos libres en Cristo. Y el pretender que esto se retome, ni más ni menos, es decirle a Jesús, tu sacrificio, tu gracia es ineficaz para mí. Claro, en este tema es importante la predicación. No, amén, no hay problema. Es que lo que estaba Pablo, o sea, dando a entender, lo estaba mirando presente hacia el futuro. Amén, exacto. Recuerda que las tradiciones, cuando Jesús ha tomado los padeceros de la nueva expresión, Pablo les estaba recordando esas tradiciones. Amén. Que es lo que seguimos viendo hoy, como Jesús dijo. Amén. Todo esto, bien, y esto nos lleva a un contexto, y nos damos cuenta que lo que estaba sucediendo en Gala, en la iglesia de Galacia, es lo que está sucediendo hoy. Y el contexto es espiritual. Es espiritual, ¿por qué? ¿Quién es el padre de confusión? ¿Quién es el padre de mentira? Mientras que Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, Satanás es el padre de la mentira. Toda esta serie de pseudodoctrinas nacen en el corazón del diablo para confundir, para perturbar y para tratar de dividir la iglesia de Cristo. Es que hay un detalle, y a algunos no les gusta que yo enseñe esto, pero es que Cristo no creó denominaciones. Esto que no, yo soy bautista y yo no gusto del pentecostal, y el pentecostal no gusta del adventista, y el adventista no gusta del otro, y el otro... Todo esto se lo creó Satanás. ¿Por qué? Porque los dogmas doctrinales son ideados por el hombre, influenciado en el intelecto por las tinieblas. ¿Por qué? Imagínense, los cuadrangulares fundamentan su doctrina en cuatro ángulos. Cuadrangulares es cuatro ángulos. Cristo sana. ¿Cuántos creen que Cristo sana? Yo lo creo. Cristo salva. ¿Cuántos creen que Cristo salva? Yo lo creo. Cristo liberta. ¿Cuántos creen que Cristo liberta? Yo lo creo. Cristo vuelve otra vez. ¿Cuántos saben que vuelve otra vez? Yo lo creo. Y no necesito decir, soy cuadrangular. Pero el diablo agrupa, porque el lema de él es, divide y vencerás. Entonces, Pablo, lo que dice el hermano Javier Romero, Pablo estaba mirando el problema que había allí, y Pablo sabía que este problema seguiría. ¿Por qué? Porque es que Satanás no le interesa decirle al indigente que está al frente, que se le ha predicado 40 veces, mira, busca tu raíz hebrea. ¿Para qué le va a decir eso? Si lo tiene bajo su control. Lo tiene cautivo de la droga, lo tiene cautivo de la locura, lo tiene cautivo de cualquier cosa. ¿Para qué le va a decir eso? Él se lo va a decir al creyente que se sienta en una iglesia, pero que no le ha abierto su corazón a Jesús. ¿Por qué? Porque cuando uno le abre el corazón a Cristo, uno se rinde todo. Pero cuando venimos, y venimos con el resabio doctrinal, de que es que a mí me dijeron así, pero a mí no me gusta cómo predica el chiquitico ese, estoy acostumbrado a que me lo digan. Ese chiquitico, es que yo no sé, no es que yo no predico para ser simpático. Yo trato de llevar lo que la Biblia me ha enseñado a mí y trato de compartirlo, porque el Evangelio es práctico. El Evangelio no tiene ritos. Por eso es que usted no ve aquí a la hermanita Ruby con el vestido rojo cardenal, bien puestecita allí, porque es la ujier de la puerta de la iglesia. Eso no se necesita. Los porteros estaban en el tabernáculo de reunión, en el desierto.
4000 y pico de años hace que estaban allá. No se necesitan aquí. ¿Para qué necesitamos un portero? No, se necesita un ujier. La palabra ujier en francés es acomodador. En la iglesia de Cristo no hay acomodadores, hay diáconos que son hombres y mujeres llenos del Espíritu para servirle a la iglesia. Cualquiera de nosotros es diácono, porque tiene deseo de servirle al hermano. El hecho de que usted reciba con un abrazo a la persona que llega por primera vez a la iglesia, usted está sirviéndole a Cristo. Usted no necesita que el título, porque toda esta cuestión de convertir la iglesia en una empresa, como si fuera la AAA o algo por el estilo, donde el gerente se llama Carlos Torres y la subgerente es la esposa del pastor, y como la hija del pastor se casó, entonces hay que darle un cargo al esposo. Es el presidente de la asociación de caballeros, ya sabe yo, no también. Y entonces la hermana Ludis vamos a convertirla en la presidenta de la sociedad de damas de la iglesia. Eso no se necesita en la iglesia, eso no existe en el evangelio. El evangelio de Cristo no contempla eso. El evangelio de Cristo, ¿sabe qué quiere enseñarnos? Arrepiéntete, conviértete, sé salvo por la eternidad. ¿Es eso? No. Hermano Mauri, necesitamos que traiga 1,000,000 de pesos. Le damos, todavía está tiempo de ir al éxito, sáquelo. Para que usted venga y selle aquí esta palabra, para que Dios lo prospere. Eso es mentira, pero gusta. Gusta. Y es impresionante ver a la gente diciendo, aleluya, amén a eso. Eso no está en ninguna Biblia. Porque si Cristo quiere hacer un milagro en la vida de Roberto Mauri, de Alberto Mauri, simplemente su oración la responde. No necesita, Señor Jesús, aquí tengo 1,000,000. Dime cuánto más falta para que me hagas el milagro. Te lo doy como cuota inicial y dime que yo te voy pagando en cuotas semanales. Esto no funciona así, para nada. Esto es una falsa doctrina que entró a la iglesia, tal como entró el problema que tenía Pablo en Galacia y que termina siendo un evangelio diferente. Vayamos a Colosenses, capítulo 2, versículo 16. Después de Filipenses. Mira lo que estamos hablando con respecto al tema de este del judío-mesianismo. Yo manejo bastante las redes sociales. Estamos transmitiendo por Facebook, manejamos Instagram, manejamos YouTube, hablamos de Cristo. Y con todo lo que está viviendo la humanidad a nivel mundial, todavía uno encuentra hombres y mujeres de Dios. Las comillas son mías, me respetan, si me van a crucificar es a mí. No se metan con nadie, enemiga. Fui yo el que lo dije. Hombres y mujeres de Dios peleando contra las mujeres que usan pantalón. Son del diablo. Porque Deuteronomio 22:5 dice que la mujer no se vista de hombre, ni el hombre se vista de mujer. Pues yo le tengo una noticia. Cuando Moisés escribió esto, todo el mundo usaba túnica, nadie usaba pantalón. Y entonces, ¿de qué estaba hablando Moisés? Porque la Biblia no es toda literal, tampoco es toda metafórica. Pero si yo esta noche, en vez de predicar como estoy enseñando la palabra, les dijera, vengan, acabo de tener una revelación en el Espíritu. Ya yo no soy Carlos, ahora soy Carlota. Voy a ver si Debbie quiere seguir viviendo conmigo y nosotros somos ahora hermanas. Yo de hoy en adelante no usaré más camisa manga larga ni pantalón, voy a usar vestido. Amor, ¿me prestas tu vestido? Bueno, ella es más alta que yo, me tocará cogerle cuando me lo preste. Mucho más alta. Por allí sonó. Cuando yo asumo la posición de mujer, me estoy vistiendo de mujer.
El homosexualismo es de lo que está hablando Deuteronomio. No está hablando de ropa, está hablando de actitud. Hermana Andrea, que se oiga en el micrófono. Pero también se puede decir que es error, porque muchas veces en matrimonio hay... Buen punto. Ya lo entendí. Buen punto. La hermana Andrea habla de roles también. Claro que sí. Porque cuando el hombre se queda viendo una novela que den después de Canal Caracol, Yusuf, Yusuf. Cuando el hombre se queda viendo Yusuf, amor, yo me quedo viendo Yusuf, ¿cómo va el negocio? Cuéntame, ¿cuántos clientes has visitado hoy, Debri? Oh, que Dios te bendiga, si visita 30 más. ¿Para qué estoy viendo la novela? Yo te la cuento cuando venga, te digo por dónde va el sinvergüenza ese cachón, se lo hizo otra vez a la pobre Yusuf. Y llega la hermana Debri con su maletín de trabajar y me encuentra a mí. Ay, ven y te cuento. La vecina le pegó al hijo. Yo estoy vestido de mujer, estoy en un rol. Aclaro, no estoy diciendo que las mujeres son chismosas, ni que las mujeres. No, estoy tratando de ilustrar una situación. Sí, porque lo cogen a un misógino. No, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de una situación hipotética. Porque bíblicamente el proveedor es el hombre. Y eso no es machismo. Se llama orden de Dios. No que yo gano menos que usted de la toda, porque el que depende de Dios, Dios lo respalda. El que está rendido a los pies de Cristo nunca, dice la Biblia, carecerá de algún bien. Nosotros tenemos armas espirituales para batallar por nuestra economía. Es que cuando nosotros diezmamos, estamos entregándole a Dios el control de nuestra economía. Se llama fe. Es un evangelio práctico. El que no cree en el diezmo, entonces no, debe ser que el pastor, la camisa nueva que tiene, no se la vi la semana pasada. Yo la semana pasada diezmé 50 mil pesos. Esa camisa vale como 80, la completó con lo que le dio Lucas. ¿Sí? No. Si usted le mete lógica al asunto, usted no tiene fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. No, pero es que, mire. Yo, ante la ley colombiana, soy un desempleado. Si usted me pregunta, pastor, ¿usted está cotizando para pensión? Yo le digo, no, no estoy cotizando para pensión. No me ha alcanzado para eso. ¿Y qué va a hacer de usted cuando sea viejo? Pues yo no estoy nuevo. Ya yo llegué a viejo. Y el Dios que me sostuvo hasta aquí sabrá qué va a hacer conmigo después. Pero hay algo que yo entendí. Y es que cuando yo le entrego a Dios el control de mi economía está en el mejor lugar posible. ¿Por qué? A mí me costó. Gracias a Dios, Dios me puso a alguien al lado que me dijo, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y cuando mi esposa habla, cuando yo tengo dudas con respecto a algo, yo le presto oído a lo que dice, porque la mujer, Dios le dio un toque especial. Y mi esposa me dijo, hay que diezmar, hay que hacerlo. No es obligación, no es por ley, no es para que Dios me devuelva más, simplemente por agradecimiento a lo que Dios me da. ¿Y sabes qué? Mi lógica era, miércoles amor, pero ¿cómo voy a hacer? Me entraron 2 millones y saco 200 mil pesos, nos descuadramos. No nos va a alcanzar para el mes. Porque hay que pagar 20 de agua, 20, ojalá, 20 de luz, 20 de internet, ojalá. Y entonces no alcanza para el mes. Mi esposa y yo hacemos un ejercicio cuando llega el mes nuevo. Y es mirar cuánto pagamos el mes anterior. Y siempre pagamos más de lo que la lógica decía que nos iba a ingresar. Eso se llama fe. El evangelio que Cristo nos enseñó se fundamenta en creer, no en buscar la manera de contradecirlo con argumentos lógicos. La fe es dar un paso al vacío y saber que Cristo me sostiene. Colosenses 2, 16, 19. Por tanto,
nadie lo juzgue. En comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, o a luna nueva, o a días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Así de sencillo. Dice, nadie los prive de vuestro premio, afectando la humildad y el culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no agarrándose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Ya vamos a terminar. Nos quedan 15 minutos de prédica con el favor de Dios. Ahora, seguir a Cristo no son ritos. No es rito, no es religión, no es denominación, no es buscar la raíz judía de dónde vengo. Yo tengo que saber es para dónde voy. Cuando le rendí mi vida a Cristo, yo tomé conciencia de que el día que yo me muera, mi alma está al control del Espíritu Santo de Dios. De que Dios sabe para dónde voy, de que Dios sabe qué va a hacer conmigo. Me decía alguien, ¿y tú por qué crees ciegamente eso? Porque la Biblia me lo enseña. ¿Y tú por qué le crees a la Biblia? Yo te voy a decir algo. Si yo creo esto y me muero y al final no hay nada, yo no perdí nada. Pero si me predicaron esto y yo lo rechacé y yo dije que no servía y llego a donde llego cuando me muero y me doy cuenta que es verdad, ¿quién perdió más? ¿O no es así? Ahora, por supuesto que Pablo entendía todo lo que significaba lo que estaba sucediendo allí en Gálatas. Sabía que era un plan de las tinieblas. Ahora, en Mateo 24:14, ahora aterrizamos con Jesús, dice Jesús, y aquí nos vamos a detener antes de terminar. Una de las señales de la segunda venida de Jesús, dice él, dice el mismo Jesús, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Oye, hay otro evangelio entonces, pero pastor, usted dijo que un evangelio diferente, entonces el mismo Jesús está diciendo que hay otro evangelio. No, el evangelio tiene dos connotaciones. Es como un billete. ¿Un billete cuántas caras tiene, Cate? Dos caras. Si tú tienes un billete de 10.000 y lo puedes despegar, la cara que despegaste vale 5.000, no vale nada. Si lo vuelves a pegar, vuelve a costar 10.000, si no se dan cuenta que lo pegan. ¿Qué sucede? La connotación o la cara de la gracia, que es lo que dice Efesios 2:8, cuando dice, por gracia somos salvos, y esto es don de Dios. El evangelio, en su connotación de la gracia, es la manera en que a ti y a mí nos predicaron y que dijimos, yo quiero a Cristo como Señor y Salvador en mi vida. Esa es la cara de la gracia. Y de allí en adelante empieza un proceso espiritual dentro de nosotros, donde, y ahora llegamos allá, empezamos a ser transformados a través del evangelio de la gracia en Cristo Jesús. Y la otra cara, que es la connotación del evangelio del reino, lo que estaba diciendo Jesucristo. ¿Qué es lo que dice Jesús? Mire, hoy en día estamos en una disyuntiva, no sé si están de acuerdo conmigo, no sé si usted está de acuerdo conmigo, y es que estamos en la disyuntiva de tener que predicar para convertir a los convertidos. Estamos en ese problema. Estamos predicándole a los convertidos para que se conviertan a Cristo, porque los convertidos están buscando las piernas de la hermanita, están mirándole el largo a la falda a la hermanita, están mirando para ver cuántas millones me va a mandar Dios, será que compro el baloto este fin de semana, será que...
Entonces hay que predicarle a aquellos que en un momento dijeron Cristo es mi Señor y Salvador, acerca de las verdades del reino. Pablo le dice a la iglesia en Corintios: oye, ya es tiempo de que ustedes coman alimento sólido, dejen de estar con los rudimentos. Cristo te ama, Dios es amor. No me mires feo, Alejandra, no me mires feo, porque me vas a partir el corazón, porque yo soy tan quebradizo, yo soy de la nueva generación de hermanos de cristal. No, el evangelio del reino es entender las verdades que Jesús enseñó, sobre todo para estos tiempos. ¿Por qué? Para que nuestra manera de pensar y nuestra manera de creer no sea cambiada. ¿Por qué? Si yo sé que Cristo me rescató de 19 años de drogadicción, si yo sé que Cristo me restauró mi hogar, me devolvió mi esposa, me devolvió mis hijos, me ha sostenido durante 23 años que tengo de estar en el Señor, me ha permitido estar en un sitio, me ha permitido ver crecer a mis hijos, me ha permitido ver cosas que le pedí sobre la vida de mis hijos, ¿tendría yo argumento válido para decirle a Cristo: no, ya no me interesa lo que tú me estás ofreciendo? No. Porque hay que mirar hacia la palabra y entender que Cristo es real, que su evangelio es poderoso y que efectivamente lo que está sucediendo dentro de la iglesia hoy en día no necesariamente es de Dios. En Efesios 4, 11 y 12, el apóstol Pablo dice que el mismo Dios constituyó, y dice, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Cuántos ministerios? ¿Cuántos postes había en la entrada del tabernáculo de reunión, del lugar santísimo? 5 postes, 5 columnas, 5 ministerios. Ahí no cabe que el ministerio de danzarina, el ministerio de la hermanita con la voz bonita, mayores de 60, el ministerio de la hermana con la voz fea, menores de 30, eso es mentira. Todo ese poco de distracciones dentro de la iglesia terminan acortando el propósito del Espíritu Santo de transformar al creyente a través de la palabra. Todo eso es distracción. Y nosotros no nos reunimos para distraernos, nos reunimos para edificarnos. El Espíritu Santo nos convoca y gloria a Dios. Mira el servicio de hoy, era el servicio de mañana. Gloria a Dios por lo que el Señor está haciendo esta noche. 5 ministerios, pero ahora, y haga el ejercicio, todo el que tenga Facebook, busque en el buscador de Facebook querubín o arcángel y va a encontrar un poco de perfiles, y que querubín Alfonso no sé qué cosa, arcángel María de los Ángeles. Oye, no seamos locos, pero no seamos bobos para creer que eso es verdad. O sea, encima de que hay una epidemia de apostolatría, hoy en día se acuestan pastores y amanecen apóstoles. Yo no entiendo llamado por quién, porque la palabra apóstol, y ahora vamos a ver cómo le encaja a Jesucristo, la palabra apóstol, el que es enviado. ¿Cómo soy yo apóstol del ministerio de Nehemías predicando nada más en Barranquilla? Si la palabra apóstol traduce en griego el que es enviado a... Entonces, si yo soy apóstol, debiera estar predicando en La Guajira en este momento, o está orando allá en Gamarra, donde quemaron la registraduría, para que Dios tome el control y convocar a la gente a que se arrepientan y se conviertan a Cristo. Pero no, a los verdaderos apóstoles el sistema religioso los convirtió en misioneros. La iglesia bautista, ¿te acuerdas, Javier? Aportábamos un rubro mensual para el misionero Balanta, que estaba en La Guajira traduciendo el Nuevo Testamento del español al guayinaque. Tremenda obra, pero eso es obra de apóstol. De hecho, la palabra misionero no existe en la Biblia, es apóstol. Pero como el misionero no va en avión en primera línea, ni se baja en hotel 5 estrellas, ni le hacen la venia los hermanitos que nos hacen que no abren la Biblia, entonces dejó de ser apóstol, lo convirtieron en misionero, y al cabezón que encontró la oportunidad de vivir a costilla de otro, entonces él se autonombró apóstol. ¿Doctrina de error? Sí. ¿Otro evangelio? Sí. Es un evangelio diferente al que dejó Jesucristo. ¿Por qué? El ministerio apostólico sí existe, lo que pasa es que no lo hacen visible. El ministerio de profetas existe, sí, pero no es adivinación como la gente pretende.
El ministerio de evangelistas existe, por supuesto, pero no es para cobrar por predicar. El evangelio pastoral existe, claro, pero no es para que el pastor sea el que reemplace a Jesucristo en la congregación. Dios me guarde. El ministerio de maestro, claro que se necesita. Se necesitan hombres y mujeres de Dios llenos del Espíritu para coger las escrituras y enseñar exégesis, homilética, que bastante falta que hace dentro de la iglesia de Cristo. Porque no podemos ser neófitos, porque nos coge un testigo de Jehová y nos revienta, nos coge un adventista y nos revienta, nos coge un Jesús solo y nos revienta por no tener claridad lo que la Biblia enseña, el evangelio de Cristo. Ahora, 5 ministerios, ¿cierto? Yo le voy a decir algo, que el evangelio, el verdadero evangelio de Cristo, produce en quien lo recibe. En primer lugar, confronta. En segundo lugar, convence. En tercer lugar, salva. En cuarto lugar, santifica. Y en quinto lugar, restaura. Si nosotros estamos caminando este proceso, estamos caminando con Cristo. Si nosotros nos congregamos para ver qué palabra profética es para mí, cuál es el negocio que voy a montar la otra semana, yo estoy buscando un evangelio diferente. No hay un versículo que diga que el evangelio es para hacerse rico. No existe. Y si usted lo encuentra, yo lo admito públicamente y me como el versículo delante de todo el mundo. Porque lo que dijo Jesús con respecto a su evangelio, es que el evangelio es para salvación del alma. Que cuando nosotros venimos a Cristo, se establece dentro de nosotros prioridades. Dice Mateo 6:33, busca primeramente el número de la bolita, el número del chance, los números de la suerte de la semana. Dice eso. ¿Qué dice que busquemos primeramente? El reino de Dios y su justicia. ¿Sabe quién es la justicia? No es un reglamento, es una persona. Y está sentado a la diestra del Padre, Jesucristo. Cuando dice, busca primeramente el reino de Dios, su justicia, es que cuando tú y yo oramos, Padre, en el nombre de Jesús, estamos acudiendo a la justicia de Dios, que es el que nos ha hecho justo delante de Él. Eso es lo que enseña el Evangelio de Cristo, que estábamos condenados por el pecado, que estábamos listos para el infierno por el pecado, pero que Cristo murió en lugar de nosotros y nos trajo salvación. ¿Buena noticia o no es buena noticia? Entonces, somos ricos y no nos damos cuenta. Porque el tema se fundamenta en la fe. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que tú necesitas será añadido. No lo que tú quieres. Yo quiero una Kia Soul blanca con el techo rojo en la puerta mañana ahí. Tengo como 10 años de estarla queriendo. Pero no llega. Entonces le falta fe o necesita hacer un pacto. Por el 10% de lo que vale la camioneta de segunda vale 48 millones, nueva vale 95. Entonces, si la quiero nueva, tengo que buscar 9 millones 500. Mejor pago las deudas que tengo. Es más sensato. ¿Por qué? Porque aunque es lo que yo quiero, no es lo que yo necesito. Y ese es el problema de los cristianos, que han introducido un evangelio diferente, donde el hombre reemplazó a Cristo y donde nuestra necesidad ha sido reemplazada por lo que Cristo nos ha querido entregar. Donde nuestra prioridad ha desplazado la prioridad del Espíritu Santo. Y es necesario volver, es necesario retomar. Mire, terminamos con esto. El evangelio de Cristo se enfoca en la salvación de tu alma, y por misericordia, no es porque me lo merezca, nos provee. Y a veces nos da detalles coquetos, de esos que nos gustan. El día de mi cumpleaños, a mí me fascinan las lociones, si estamos vivos para el otro año. Bueno, cualquier día es bueno para regalar. A mí me fascinan las lociones, los relojes y los zapatos. Y el día de mi cumpleaños, tenga 3 frascos de loción. Me echo un poquito de una, otro poquito de otra, para que rinda.
A mí me gustaba en el mundo. Yo, mi plata era para gastar. Yo hoy en día no puedo comprar una loción Santos de Cartier como compraba cuando estaba sin Cristo, porque sé lo que vale, pero no la necesito. O sea, una loción no me lleva al cielo, y una loción no me puede quitar el gozo, el no tenerla, de servir a Cristo, aunque yo no esté viendo lo que mis ojos quieren ver, porque al final Dios las manda. Dios sorprende. ¿Cuántos detalles no ha tenido Dios contigo? Personas que no esperaba, personas que ni siquiera habían oído lo que tú querías. Ay, Dios mío, ¿cuántos no han dicho los secretos? Ay, si yo mañana me pudiera comer ese pollo a la plancha y llega el día siguiente. Ay, oye, ven acá, vamos a compartir este pollo a la plancha, aquí está. Ese es Dios. Él escucha todo. El Evangelio de Cristo, cuando se introduce en nosotros, cuando llega a nuestro corazón, cuando domina nuestro intelecto, nuestro ser, nos sorprende. Porque lo primero que produce en nosotros es paz. Y la certeza de que aunque yo no he podido, de que en mi tiempo no se ha podido, pero en el de Dios se hará. A la manera de Dios se hará. Vamos a leer este versículo y con esto terminamos. Hebreos capítulo 3, versículo 1. Se me olvidó que es sábado y no domingo. Usted sabe cómo es. Por tanto, hermanos y hermanas santas, esto se lo pongo yo, pero es lo que está hablando el escritor de Hebreos. Participantes del llamamiento celestial, todos los que hemos creído, consideren al apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. ¿Quién es? Ahí dice, Cristo Jesús, nuestro apóstol, enviado de los cielos a una misión en la tierra, cumplió la misión, volvió a los cielos y sigue trabajando a tu favor y a mi favor. Hay muchas corrientes, muchos vientos de doctrina diciéndote que te bañes con tres agüitas, que cojas el agua de lluvia y la aceleres 4 días más para que te vaya bien, que compres destrancadera y abre camino para que veas cómo te va bien, que vaya donde el hermano Lagar, yo creo que ya quebró porque le están pidiendo la casa, la están vendiendo, que vaya donde los hermanos Cerrato porque allá tienen un agua que es bendita para la destrancadera, para que la plata te fluya. No trabajes para ver. Te quiere un decreto de prosperidad. La Biblia dice, el que no trabaje, que tampoco coma. Sencillo. ¿Cómo pretendemos ser prósperos si nos levantamos a las 12 del día? ¿Cómo pretendemos ser prósperos si no nos esforzamos a dar una milla más? ¿Cómo pretendemos ser prósperos si llega el cliente a la puerta? Hermano, ¿estás dispuesto a hacerme un trabajo? Ay, hoy no, estoy cansado de descansar. La próxima semana hablamos. ¿Sigue creyendo? Hay oportunidades que tocan la puerta, que son sorprendentes de parte de Dios. Dios no te va a quitar el trabajo, te va a mandar la bendición y te va a decir, si no oras a las 3 de la tarde, no te escucho, Caterine Romero. Ese no es Dios. Iglesia, tenemos a un apóstol verdadero. Tenemos a un hermano verdadero, tenemos un amigo verdadero que nos dejó un evangelio verdadero, un evangelio en el cual lo único que se nos exige es creer, es entregar la carga, es morir diariamente a lo que soy, es reconocer que necesito cambiar mi vida, es reconocer que solo en Él soy salvo y el resto, prepárate porque te va a sorprender. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies. Quiero pedirle el favor, si usted ve a alguien nuevo aquí hoy, vaya y abrácelo. Abrácelo, dele la bienvenida. No, que no lo he visto antes, mejor. Vamos a ser cristianos sociables. Vamos, levántese y mira hacia atrás, mira hacia el frente. Usted ve a alguien diferente que no conoce, vaya y le dígale, mucho gusto, ¿cómo estás? Y me llamo Carlos Torres, Dios te bendiga. Vaya, mírelo. Salga, atrévase. La hermana Ludis trajo una invitada. La hermana Ludis trajo una invitada. Aleluya. Gloria a Dios. Hermana Ludis. Hermana Debris.
gloria a Dios. Qué chévere, ¿cierto? Es que ¿quién ha dicho que un servicio cristiano tiene que ser zapateando, privando gente, hablando del diablo o hablando de dinero? Cuando tenemos alrededor personas que un abrazo le puede decir más que mil palabras. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos la gloria y te damos gracias por tu bondad y por tu misericordia. Gracias por esta palabra y te ruego en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo pueda sembrarla en nuestro corazón. Podamos entender que hay un solo evangelio que fue entregado por Jesucristo y que una vez que anida en nuestro corazón nos convertimos en hijos y en hijas de Dios, sin distingo de color, sin distingo de clases sociales, sin distingo de raza. En el nombre de Jesús, hoy como iglesia, como pueblo de Dios, acudimos delante de ti agradecidos para darte la gloria, la honra, la alabanza, para decirte, Dios, gracias porque has sido bueno, y para decirte, Señor, toma nuestra vida en tus manos, toma mi carga en tus manos, toma mi necesidad en tus manos, toma mi deuda bajo tu control, en el nombre de Jesús. Padre, toda decisión que hayamos tomado sin tu visto bueno, sin tu consentimiento, hoy la colocamos delante de ti y te pedimos perdón en el nombre de Jesús, Padre, porque te hemos fallado. Y sabemos que en Cristo hay perdón, que su sangre nos ha acercado a ti, que nos ha limpiado de la culpa. Por tanto, hoy te agradecemos por habernos constituido hijos, por permitirnos mirarte como Padre, y porque hay un evangelio que nos edifica, una buena noticia, salvación para nuestras almas, a pesar de que estuvimos perdidos, a pesar de que estuvimos equivocados, a pesar de que fuimos esclavos del pecado. El evangelio de Cristo hoy ha asegurado para nosotros salvación, vida eterna. Hoy te pido en el nombre de Jesús, amado Padre Celestial, que tú bendigas cada familia que está aquí representada. Sus hijos, sus nietos, sus padres, sus hermanos, su familia y cada hermano que está allí, cada hermana que está en esta transmisión, haciéndose uno solo con nosotros. Te pido, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que derrames de tu gloria en ellos. Tú conoces cada necesidad, cada lágrima, cada aflicción, cada petición. Por tanto, si tú las conoces, tú sabes cómo hacer para responder y para bendecir. Recibe, Padre, toda la gloria y toda la honra, porque tú eres digno por los siglos de los siglos de esa adoración. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto pueden darle la gloria a Dios? Gloria a Dios. Déselo fuerte si es para Cristo. Gloria a Dios. Dios es bueno. Antes de salir de esta transmisión, ya puede sentarse. Yo deseo invitar a mis hermanos y hermanas que están allí, México, Ecuador, Chile, Costa Rica, España. Yo quiero invitarles a que sean parte de ese grupo de personas que apoyan con su ofrenda a nuestro ministerio, que nos permitan seguir trabajando para Cristo y para ustedes.
Si sienten en su corazón hacerlo, contáctenos por mensaje interno y le estaremos explicando cómo. Dios los bendiga, Dios los guarde.